Miguel Romero, Rubén Vallejos y César Díaz, oncena titular del equipo de Cobreloa. En el banco se queda Luis Godoy, Rodrigo Corrales, Rodrigo Latorre, Alex Magallanes y Ruiz. Vamos a conocer también alineación titular de Universidad Católica. Fernando Carballo es el técnico cruzado. Nelson Tapia en la portería. Andrés Romero, Dante Poli, Miguel Ramírez, Miguel Ponce. Está Alejandro Osorio, Nelson Parragués, Mario Lepe, el capitán de Universidad Católica, Néstor Raúl Grosito, Sebastián Rosenthal y Marcelo Carracedo, oncena titular cruzada. En el banco se queda Luis Vara, Marco Antonio Figueroa, el fantasma, Rodrigo Ríos, Patricio Ormazábal e Iván Álvarez. La terna referil para este partido la comanda don Pablo Pozo, un árbitro muy joven. Le acompañan en esta ocasión como primer asistente don Lorenzo Acuña, como segundo asistente Rafael Cisterna y como árbitro auxiliar don Carlos Basso. Todo por comenzar, va a ser el trabajo en cancha, Karim Nur. El partido comienza, la pelota se mueve, va a iniciar el juego el cuadro de Cobreloa. Un buen público, no lleno el estadio, pero un excelente público acá en el Estadio Municipal de Calama. Recordemos, Pozo, joven, 26 años, FIFA, relato de Juan Ramón Cid. Sí, señora, ha comenzado el fútbol aquí en el Estadio Municipal de Calama. El sublíder Universidad Católica, enfrentando a quien está tercero en la tabla de posiciones, Cobreloa. Ahí está Rubén Vallejos, en el pelotazo buscando a César Díaz. Nelson. 24 metros. Aproximadamente 24 metros. En línea recta ahí a la portería de Nelson Tapia. Donoso, le dio Donoso. Mediante lanzamiento libre perfecto, el 1-0 para el local. Cobreloa 1, Católica 0. Paupérrima la reacción de Nelson Tapia. Largo recorrido, pelota blanda, maravillosamente bien ubicada. Él mira. Y ahí viene otra vez Carracedo. Ahí viene otra vez Carracedo. Tocando para Gorosito. Por el medio Rosenthal, Gorosito. Buscando la portería Rosenthal, que se tira al piso. Penal. Penal, dice don Pablo Pozo, le cometieron penal a Sebastián Rosenthal. Cayó Sebastián Rosenthal, minuto 35 en el área. Ve usted Fuentes en la marca. Lo tomaba del brazo Fuentes a Rosenthal cuando pasaba. Sí, lo desestabilizó, ¿eh? Y se cobró penal. Minuto 35, el centro de Gorosito, el ingreso de Rosenthal para buscar el cabezazo. Fuentes en la marca que le toma del brazo y el árbitro que observa la acción y hay penal que favorece a Universidad Católica. Se levantó vivamente reclamando Rosenthal. Y el propio Sebastián Rosenthal se pone frente a la pelota. Ahí está Alex Vitelei encomendándose a Dios. Rosenthal frente al balón. 36 se van a cumplir, viene Rosenthal, gol de Católica, gol de Universidad Católica, Sebastián Rosenthal, 36 minutos de este primer tiempo, lanzamiento penal, 1-1 queda el marcador. Batió muy bien Rosenthal, el goleador de Universidad Católica, buena acción de Rosenthal, el penal. Un poco rápida la acción para verlo con claridad. Tiene Miranda para Cobreloa, el centro de Marcelo Miranda, el cabezazo de Díaz. Y la pelota
Castellete allá al fondo, donde no llega ningún arquero. Y Cobreloa en el minuto 41 pasa al frente. 2 para Cobreloa, 1 para Universidad Católica. 17 metros. El área tiene 16 metros 50. Desde fuera del área cabeció César Díaz. Sorprendiendo. Buen partido, Vallejos. Ahí lateral para el equipo de Cobreloa. Tuvimos un pasajero notable esta mañana en el avión, ¿eh? Sí. Viajamos con el bombo de... El pelotazo profundo buscando a Sebastián Rosenthal. ¡Rosenthal! ¡Penal! ¡Sí, señor! ¡Hay penal para Universidad Católica! ¡Segundo penal para Católica! ¡Segundo penal que le cometen a Sebastián Rosenthal! Y estamos en 39 minutos y Sebastián Rosenthal, que iba a pedir además la tarjeta roja para Alex Vitele. No, porque es lo mismo, el mismo caso de Vallejo. Él se va abriendo, tiene que ser prometedor al gol. Veamos la jugada. Quizás ahí, ¿eh? ¿Le hicieron penal? Sí, le hicieron penal, eso está claro. Hay penal para Universidad Católica. Y les cuento que estamos en 40 minutos, 40 minutos. Usted decía que una cantidad de empates tiene Católica acá, tremendo. Ahí está Sebastián Rosenthal, viene Rosenthal, tapó a Vitele, tapó a Alex Vitele, tapó a Alex Vitele. Y todo el estadio municipal de Jarama se pone de pie, aquí en la segunda región. Alex Vitele detuvo el penal de jugar con mucho más brillo, ya que tuvo 11 jugadores durante un tiempo entero. Católica, honorable comportamiento, errores garrafales, infortunio de alguna oportunidad. Hay dos tiros en las postes, pero Cobreloa también tuvo un tiro en el poste, también tuvo una pelota que perdió Vallejo. En fin, la cosa es interesante el partido, atractivo, buen triunfo, fenomenal ubicación para Cobreloa. Sí, señor, terminó el partido aquí en Calama. El área de...